you see how KSI was going his punches? You have something to say about me? ¿Quieres decir algo de mí? ¿Quieres decir algo de mí? Why are you puntando the camera to me? You are very beautiful. That's my Spanish. Muy buenos días, mis amigos y amigas. Tardes. Y buenos días a mamá. Buenos días, hola. Pero ¿cómo se levantaron? ¿Cómo se levantaron? ¿Tú cómo te levantaste? How did you wake up? I'm sleeping. Dice que se levantó durmiendo. Buenos días, aquí estamos ahorita en la mesa, que no hayamos que desayunar. Es domingo y es uno de los días que estamos. Mi bebé parece que como un venado con ¿cómo se dicen? A deer in the headlights. Cuando un venado se le queda mirando a las luces de un carro como espantado, parece. Se está preparando un aguachile ahorita en la mañana. Este niño está loco, le encantan los aguachiles. Miren, acá está mi otro bebé. No, no. Nadie, todos acabamos de levantarnos. Ay, 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 estos niños. Cómo me da risa que se esconden de la cámara. Pues nos acabamos de despertar. Ya, déjate saco. Es que no puedo. If I turn it this way, I get chai. If I turn it the other way, I get John. Es que si no... Si volteo la cámara a un lado, agarro a un niño. Si agarro le doy al otro lado, agarro al otro niño. Ya me levanté para que así no tomara nadie en el celular. Nada más a mi esposo. Dile solo, amor. Pet. Hi, guys. Dile solo. Te he entretenido plática y plática ya. Pues bueno, yo creo que vamos a desayunar ahorita. Ya después de que nos tomemos el cafecito. Y tenemos que salir afuera a exprimir limones. El limón está cargado de limones y hace rato en la mañana cuando me desperté andaba la Yoyis, de repente escuché que los perros salieron ladrando y andaba la Yoyis cortando limones y me dijo, no los vas a exprimir, va a ser ella un ceviche o algo así y vino a agarrar limones, pero dice, no los vas a exprimir y le digo, ay, es que no tengo tiempo, pero ¿saben qué? Sí es cierto, es muchísimo limón, muchísimo jugo de limón. Hay veces que los limones aquí están bien caros, así que prefiero mejor que nos salgamos entre todos afuera y sea un momento familiar y un momento de exprimir limones. Está llenísimo. Se mira el limón amarillento y el piso está lleno de limones. Así que yo creo que eso vamos a hacer. Los vamos a poner en bolsitas para congelarlos y poder tener limón y hacer limonadas durante unos meses. Porque creo que va a ser bastante jugo. Y a ver, si Yoyis viene y nos ayuda, pues los que ella se los lleve. Miren nada más, se mira amarillento. Está el limón cargadísimo y el piso pues no se diga. Hay limones tirados por todas partes. Y luego adentro tenemos canastas ya llenas de limón. Así que tenemos que hacer algo para no dejar que se vaya a perder todo este jugo de limón delicioso. Pues ya ando aquí afuera. Nada más eso, estoy esperando que salga mi equipo. Mi ayuda que me va a ayudar a exprimir todos estos limones. Allá se andan arreglando para salir ahorita poniéndose zapatos y eso. Porque todos... En cuanto entramos a la casa y los zapatos por allá vuelan nada más. No nos gusta andar con zapatos adentro. Está tan bonito el día, está fresco. No está nada de caliente. Ya arreglé aquí un poquito una mesita para podernos todos sentar a hacer, a exprimir esto. A ver cuántas bolsitas llenamos de jugo de limón. Le marqué a la Yoyis, pero no me contestó. Así que ha de andar yo creo ocupada haciendo algo. Ahí en ese baldecito vamos a lavar los limones. Y luego ya acá tengo uno para que parta limones, el otro que exprime y el otro que llene bolsitas. Y Naomi, yo creo vamos a andar recogiendo limones. ¡Qué bonito! Me encanta. Todo este árbol de limón me recuerda cuando estábamos chiquitos. Los árboles y los limones que había en el rancho de mi papá. Tan bonitos, tan cargados. ¡Qué bonitas memorias me trae todo esto! ¿Qué es eso? ¿A thorn? ¿Una espina? Espina. Miren, un borrego. Oh, another one.
Ready? A ver, va a mecer el árbol. Ahí va. Mira nada más, en cuanto lo mece poquito. Y la caidera de limones. A ver, el papá lo va a hacer. ¡Wow! Van a sacudir la otra rama, ahí va. ¡Wow! Estaba llenísima esa rama. No. Ya. Aquí nos vamos a quedar todo el día exprimiendo limones. Ya sacamos la primera bolsita de jugo de limón. Exprimimos como 30 limones. Y ya salió la primera bolsita de jugo. Ya le gritamos al papá porque no ha salido todavía a ayudarnos. Estaba jugando juegos. Pero miren, 30 casi. No quiere decir 30, pero ya hay una bolsita. Ya con esto se hace una muy buena limonada. O lo descongela uno y la avienta en ceviche o algo y ya no tiene que estar exprimiendo limones. Sí, ricos. Rico ceviche. De crema. Les digo que es una limonada. Y todos ya bien amarillos. 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 ¿Limones amarillos? Limones amarillos. Este es trabajo en equipo. Si queremos tomar limonada, tenemos que trabajar en equipo para poderla congelar. Está bien fresco ahorita, bien sabroso el día. Si miran, se siente, se mira el airecito, pues cuando se nos mueven el cabello, ¿no? O los árboles, que está corriendo un airecito bien fresco. Esto que estamos haciendo ahorita lo hacíamos en Nayarit. Cuando mi papá, cuando había muchos limones, mi papá nos hacía hacer esto. Exprimir limones a todos, toda la chiquillada. Todos nos poníamos, nos sentábamos y cubetas enteras de limones. Teníamos que exprimir, pero eso sí, teníamos limonada para bastante tiempo. Con los mangos, dice mi niño, los mangos también, pero con los mangos nada más lo que hacíamos era que los lavábamos, los pelábamos los mangos verdes. Y mi papá los cocía como con azúcar, hacía como mermelada, pues, o de ese dulce de mango. Se me está haciendo agua la boca nada más de pensar en los niños del mango verde. Bien rico. Salen baratísimas. Estas las agarro yo en la tienda del dólar. En la Dollar Tree, que vienen 45 bolsitas por un dólar. Así que están perfectas para esto. Le sale a uno básicamente en nada. Centavos la bolsita. Otra canastita, mi bebé. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Pulsado! Mi bebé es bien trabajadora ella. Anda entrada. Well, por fin, hasta que llegue el papá. Oh my ¿Dónde estaba? God. En el restroom. No, en el baño. Estabas jugando juegos. Ya, a ver, ayúdales a recoger limones, Shai, que el papá exprima limones. De nuestra cosecha. Cómetelo. Pero está bien rico. Pero con salicito hubiera estado mejor. It took before soap and like them died like way before like the El zumo de la cáscara está bien fuerte, yo creo porque están recién cortaditos. No que no, así como que no vamos a acabar rapidito. Igual que con los tamales. Todos ayudan y en un ratito acabamos. Hello. Am I done washing them? Hello. Okay. Put time on my side. Hold on, hold on. Let me get this up. Oh. Vamos, cambio para acá. Tremendo, no. Is this one good? No, you can throw it. No, before, because then you're going to pick it up again. Girl. Vamos a cambiar la agua. Vamos a cambiar esta agua primero. Wait, mamá. Naya. Vamos a cambiar el agua primero. We're going to change the water first. ¿A ti nunca te ponían a exprimir limones, babe? ¿De chiquillo? Yes. Mentiroso. But the big ones. The big ones? The valley lemons. No tenían limones ustedes allá, ¿verdad? Well, oops, careful. You okay? Yeah. There's the lines, but...
more popular. A real huge. Dice, los más populares ahí en Texas eran los limones amarillos, los gordotes, los que son más dulces, ¿verdad? I'm gonna Let's see, what did we have? I'm gonna make him go like a slide. Pretty much the only tree that we had that gave stuff was peach. Dice, lo único que tenían, dice que tenían árboles de durazno. Nosotros, no me acuerdo si teníamos durazno. Mire, me bañé para salir fresquecita acá afuera. And we made peach tea out of it. dice que hacían té de durazno, mentiroso. Yo sé que no es cierto. Ese era el que compraban en Olive Garden. Ya ven que en Olive Garden tienen un té de durazno. A ver, échalos. Hey. How do you say yay in español? Yay. Yay. Dice Naomi, ¿cómo se dice yay en español? Pues yay. Yay. hasta ahorita respondió la Yoyis que no está en su casa, que por qué. Nosotros ya mero acabamos aquí. Tumba ese papá. Ahí hay uno bien amarillo. Yep, ese. Está bien, bien amarillo. Se quedó atorado, ¿verdad? Oh, el papá ya casi llena el frasco este de jugo de limón. No sé si lo vamos a tener que dividir un poquito. No. No. You just came out. What do you mean? Cuando raspa uno el plato bien fuerte, siento así como medio raro. Se me figura cuando rasca uno, cuando jala una olla uno donde hay arena, o cuando rasca uno un pizarrón. Siento bien feo en la piel. I want to put it in. Because I need the basket. Look at this basket. You can let him farm it now, mama. Oh. That was amazing. I want to use it. Alright, then pick one. Ocupamos como unos 2 o 3 exprimidores de limones para así terminar más rápido. ¡Ay, mi bebé ya trajo otras! Está llena la cubeta esta. Acá tenemos lleno y ya llenó otra. A ver, hay que ponerlas ahí. Just put them all in a bunch, Jonah, and then just leave them there so we can just pick them up. Wait, don't put them in there yet, Mama. We gotta get those out first, okay? Huh? Mommy. Tell them over there. You gotta cut. What? So we can go fast. Cut. No, get the cutting. He's still not ready. I know, but if we don't keep this moving, that's gonna keep sitting there. Yeah. Me están regañando porque estoy parada aquí, pero es que está lleno el plato, miren nada más. Exacto. Está lleno el plato. Estoy esperando que se acabe eso para poder empezar a cortar más limones. ¿Desde cuándo me empezaron a regañar a mí? Get the cutting. Bueno. Me voy a poner a cortar para que no me estén dando lata. Ya que no me dejaron estar parada ahí. No. Yo estaba supervisando bien a gusto. Hola. I love you too. You too. I love you too. With all your heart. What? I love you with all your heart. So what's for dinner? Déjenles cuento una cosa, mi papá. Todas las tardes o en las mañanas agarra de estos limoncitos, son de los que tiene él en su rancho, de los chiquitos. Agarra un vasito como así, lo llena de puro jugo de limón y se lo toma. Dice que eso sirve mucho para cortar la grasa y que cura montones de enfermedades. Y si vieran a mi papá, es un hombre bien movidito, un hombre que anda siempre trabajando. No se mira de su edad, pues. Y yo sí le creo que de algo sirven todos esos jugos de limones y esas cosas que se hacen. Bueno, mis amigos y amigas, los voy a dejar ir. Vamos a seguir aquí cortando y exprimiendo limones. Los miramos a la próxima y les pongo al final a ver cuántas bolsitas terminamos de llenar. Yo creo que vamos a parar ya en un ratito porque no queremos... Hay algunos limones que todavía están verdecitos, pero queremos nada más aunque sea quitar los limoncitos... amarillos.
son los que, de los que estamos preocupados, que no queremos que se nos eche a perder. Bueno, amigos, gracias por acompañarnos. Digan todos adiós. Adiós. Les miramos hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Adiós, amigos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Pues buenos días, entonces, ¿verdad, mamá? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, adiós, amigos. Besos.